Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno, estamos en el día número 17 de los 100 días en AEK Mobile. Y bueno, primera noticia del día es que ya creció la Mystic. Sí, es hembra, Mystic. Ya creció, ya está lista para montar. Tiene mucha comida. Bueno, aunque ya no comería mucho de aquí, porque aquí, serio, en el capítulo anterior puse un comedero y bueno, ya con eso ya comen todos los animales que estaban aquí. Como cosa del día, me dejaron un comentario. Güey, me dijeron, hermano, bro, cafetea al unicornio. ¿Por qué? Porque ahí donde está ahí se te va a desaparecer. Y sí, tienes razón. Acierto, para los que no sabían, y bueno, los que ya sabían, el unicornio caga estas bolitas de mierda, bolitas de color arcoíris. Y si te las comes, que sí se pueden comer, mejor no te las comas porque te deja una chingadera de una forma de, ¿cómo te explico? Ya verán, voy a comerme una, pero es que no me gusta cómo se ve. Uy, queda con este efecto medio pendejo en la pantalla y se te queda aquí así como un par de minutos. Pero bueno, sí puedes andar bien, pero te ves como medio rayado. Bueno, vamos a darle una muerte rápida a Rumorón, porque le pusieron un nombre tan feo, y nos vamos a quedar con su implante. Uno, dos, en la nalguita aguanta más. Ahora sí, nos llevamos su implante porque ahí dura más, dura 48 horas exacta, pero de la vida real. Y cuando ya se estén acabando esas horas, por decir así, podemos ir a un obelisco, o si tenemos la plataforma, lo revivimos, le volvemos a matar y vuelven a reiniciarse esas 48 horas. Bueno, voy a dejar guardado hasta mientras, aquí en esto que casi no se ve muy bien. Y estas mierditas que más lo que me ocupan espacio. No sirven para mucho, digo yo. Bueno, estamos. Bueno, en este día no les prometo nada. Así que me voy con, me tocaste un huevo, a buscar un poquito así con este efecto, medio pendejo, como les dije que no se ve ni muy bien. Es como que fueran estuvieran los Eri, por decir así. ¿Ven cómo cambia de color? Así mismo cambian los Eri, los dinos Eri ya. Bueno, vamos a buscar bueno, no digo no les prometo nada, como les dije, pero vamos a intentar buscar los dinos que queríamos tamear. Bueno, a ver, vamos a ver si encontramos algo por aquí, algo bueno. Ya no vamos a encontrar otro reactor nivel 300 por aquí, pero vamos a ver si encontramos los castoroides acá. Si es que podemos verlo bien con este efecto que llevamos. Es molestoso, sí, es molestoso. Listo, estamos aquí. Vamos a ver si han spawneado nuevos castoroides, que ahí parece que veo uno. ¿Es o no es? Se ve como medio raro. Ah, no era. Bueno, vamos a ver un poquito aquí arribita. Vamos a ver si aquí hay uno, aquí hay uno. Ojalá que ahorita sí hayan de buen nivel. Está como, creo que me pongo mal para verlos. 110, me convence un poco, pero no es, digamos, criticando a ser más gasito. Voy a plantarme en esta piedrita. Y aquí sí los voy a abrir. Eso no es. Ahí anda uno. Nivel 40. Solo andan dos, ¿verdad? Bueno, como no tengo más que digamos más opciones, tocará llevarme ese nivel 110, porque peor es nada. Si encontramos luego un nivel más alto, pues bienvenido sea. Bueno. Ah, pendejo. Cuidado, porque te viola ese man. Ya está. Bueno, ya está, ahora sí. Aquí hay, por aquí suelen andar también titanobos. Hay que tener mucho cuidado. Espera. Ah, no, ese es un pio mío. Parecía que era un castroide. A ver. Hay dos opciones. Pero vamos a hacerlo rápido, porque vamos a tener que buscar también y ver si encontramos otro de los dinos que creemos. Vamos a hacerlo con esto. Con el famoso sartén. Sí, con el sartén. Vamos a ver si lo... Pero no vamos a que venga el agua. Vamos a pegarle un flechacito para que venga. Y después le... ¿Para dónde se fue? Ahí está. ¿Ese es el 110 o cuál es ese?
Ese es un nivel 40. No importa. Voy a atacar a este, lo duermo y viene, va a venir el otro. Eso es seguro. Listo, venga, mi inglés. Venga, 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 que ahí viene el marido o su mujer. Venga, venga, venga. Entonces lo duermo acá. Ojalá que se haya dado cuenta el otro, que ahí sí. Listo. Si ven que esto se duerme rapidito. Ahí viene el otro, ahí viene el otro, viene el otro. Listo. Y así de sencillo es esto, muchachos. Listo, ya se pasó ese efecto pendejo. Ya me tenía de arrecho. Bueno, ahora sí le damos un bálsamo. Y a esperar a que se tame. De Gallimimus. Come el kible de Gallimimus. No se olviden. ¿Qué le hacemos al otro, pues? Cuídame, me va a dañar el tameo, pendejo. ¿Dónde está? Otra vez. No es... ¡Ay, ahora son dos! Muéranse, pedazo de pendejo. Nadie lo ha llamado. Pues lamentablemente vamos a tener que darle espadazos para que se duerma. Se muera, digo, no que se duerma. Ya estaba dormido. Bueno, ahora yo, bueno, ya nos veremos cuando ya esté casi por tamearse. Mientras eso, ¿yo qué hago? Nada, esperar como webbón aquí. Bueno, pues ya falta poquito para que se tame. Este castoroide, pues bueno, no es de máximo nivel, pero algo es algo. Ya es que ya me daba coraje andar buscando. Es que mínimo tenía que tenerme unos 3 días para buscar un buen, pero buen castoroide. Y bueno, listo, ya tenemos ahora sí tameado el castoroide, pero me olvidé de traer una montura. Pero tranquilo, ya lo utilizaré en el siguiente capítulo, así que primero voy a dejarlo a casita. Y luego me iré buscando a los demás que quiero. Si ven, esto es la utilidad que se le da al Argentavis. ¡Qué bestia! ¡Es una bestia! Así es como... ayuda bastantísimo a este Argentavis. Bueno, ya nos veremos cuando esté en casa. Y bueno, a ver si le pongo la montura y a ver cuánto de madera farmea este chole. Bueno, pues ya conseguí una buena montura que hice con el bug de poner la mesa y otra vez volverla a coger. Y es que salga una de buena armadura. Bueno. Le voy a colocar su armadurita, iba a decir yo. Esta no es su montura. Y bueno, así como el Argentavis, estos tienen algo en común. El Argentavis y el Castroides son una herrería. Lo malo es que tienen sus límites por el peso. Ambos son como una herrería. Bueno, vamos a probar aquí. Ay, serio, no le he puesto un nombrecito. Vamos a ponerle rayita. Vamos a ponerle por la rayita en medio que tiene. Rayita. Si es hembra o macho. Es macho, entonces sería lo mismo. Bueno, o le ponemos rayito. No, rayita está bien, así sea hembra o sea macho, como sea, es lo mismo. O estaré mal diciendo. Bueno, no importa, vamos a probar qué tal farmea. Uy, 84 de madera. Este man farmea 5000 de madera en un ratito, pues. Con este sí no voy a tener que estarme talando todos los árboles para poder sacar la misma cantidad de madera que necesito. Y por último, farmea berries también. Este es un dino también bastante útil. Y tiene reducción de peso para los que... O sea, también tiene una reducción de peso del 50% en la madera. O más. No me acuerdo bien, pero sí tiene una reducción de peso. Y es muy bueno también para manejar, es rápido, por decir así. Lo malo es el peso. El peso es que no ayuda mucho, digamos, pero bueno. Vamos a subirle... ¿Cuánto nivelito subió? No. A peso, porque lo más lo queremos es para farmear. Así que más sería para peso. Bueno, vamos a dejar aquí a Rayita, acá... guardado en la base, porque vamos a tener que ir a hacer... De nuevo, otro tameito. A ver si encontramos otra vez uno mínimo que sea nivel 100 para arriba. Porque necesitamos peso. Más por el peso porque se necesita farmear a full. Dependiendo... Son materiales pesados más que todo. A ver, ¿qué tanto de madera farmeó? 1128 de madera. Uf, bastante. Bueno, no es exagerado, pero farmea algo. Bueno, ahora sí me voy hacia la montaña. Otra vez al Redwood. A ver si encuentro un anquilo. O si no, en la montaña del frente, o sea, la del volcán. A ver si encuentro un anquilo. Pues ya necesito metal, mucho, pero mucho metal. Amigos, aquí estamos en el Redwood y no encontramos nada. Vamos a ver con este dog. A ver si alguna maqueta, alguna cosita da. A ver, cuando me largue para abajo. Bueno, no me caí.
Una gran cosa, dio una cagada, mejor dicho. Bueno, vamos a ver si encontramos por aquí un anquilo de buen nivel. Que no veo, puro argentavis, puro argentavis. Y por último, ninguno de buen nivel. Uno que dé lástima para tamearlo, por decir así. Puro nivel 20, nivel bajitos. Así no vale, pues. Bueno, vamos. Segunda opción sería un Rex. Vamos a ver, un Rex. Son niveles bajos también. Uy, 110, pero no es que me apetezca demasiado. Bueno, vamos a la siguiente zona donde vamos a encontrar, si acaso, otro Rex. Vamos a ver, este de nivel bajo también. 70. Uy, ya nomás lo mato. Bueno, a continuar con la travesía buscando. Espérate, este también lo quiero. Nivel 60. Fuera un poquito más altito, te llevaba. Vamos a buscar el Dodicur mejor. Ya nos veremos entonces cuando tenga encontrado, interceptado un Dodicuro de buen nivel. Qué desgracia, no encuentro ningún Dodicuro más adelantito. Y eso que ya... Espera, aquí no era. No era. Aquí ya no. Vamos a ver. Uy, ya no. ¿Para qué va a buscar más? Con este es suficiente, más que sea. Por lo menos. Primero, hay que mirar si no hay nada de peligro por la zona que nos vaya a joder el tameo. No, parece que no. Bueno, vamos a intentarlo con el sartén. A ver si se duerme este pendejo con el sartén. Pero si tenemos fe, aunque no me acuerdo, no sé si es que se duerma. Vamos a ver, intentarlo. No se duerme el pendejo. Tocará darle con las... con las más potentes. Yo pensaba que se iba a dormir. No ha funcionado. El Dudicuro no se duerme con el sartén. Ya lo saben, y yo también ya lo sé. Ahora sí. Este man es lento, así que denle al cráneo. Va a llegar un punto en que se le... cuando tiene muy poca vida, en que se va a meter o se va a hacer una bolita. Pero tranquilos. Ustedes nomás caminen hacia atrás, que el man solito lo sigue. Usted nomás va, el man va solito a dar la cabecita. Y ustedes lo único que tienen que darle es en la cabeza. Uy, fallé ese tiro. Esperen un momento. Denle en vueltecita, no se alejen mucho de su donde estén, porque después vayan a ir hacia un lugar peligroso y vaya a ser que le vaya a joder el tameo o vayan a encontrar alguna cosa que lo vaya a matar rapidito. Así que denle suave nomás. Ustedes nomás acá le han hecho el pendejo al Doidicurus. A ver. ¿Está cogiendo vuelo o qué mismo? Yo dije ya se te quería dormir. Tranquilo, duermes así, rápido. Lo malo que yo pensaba que se iba a dormir con el sartén. Pero bueno, por fin tuvimos algo de suerte, encontrar uno que sea nivel más altito. No puros nivel 100 o 150, que es lo máximo que a veces se encuentra. Creo que ya no más está. Ya está huyendo. Ahora ya no te da la cabeza, te da las nalgas, te man. Vamos a ver, ya no más está. Duérmete, pendejo, no huyas para otro. Listo. Pero no dañe el cagado. No, yo dije le había trancado una de más, pero antes está bien. Bueno, lo siguiente. Aquí es una de las zonas más peligrosas, debí traer unos pinchos, pero bueno, vamos a confiar en que nada nos va a poder atacar, o nada nos atacará. Lo siguiente que come el Dodicuru es un kible de... aquí. De Dilo, así que vamos a buscar el kible de Dilo. Dilo no está muy lejos por aquí. Dilo... aquí está el de Dilo. Como es 200, puede que sí se tame con uno o con dos, vamos. Pero qué suerte encontrar este de... vamos a ponerle dos. Este de nivel 220. Ya es algo. Pues con este sí ya es algo. Bueno, vamos a ver que no nada nos ataque. Este de ahí, este man es molestoso. Uy, esta parece que está peleando contra algo. Uy, es un ave de terror. Saquemos la mamacita, la poderosa. Esta espadita, vamos a ayudarle o a trancarle balas. No importa que venga, pero que no nos joda el tameo. Nos lo llevamos, muchachos. Nos lo llevamos a toditos esos que están ahí. Espérate, dejo una bolsita, amor, que dio. No me haya quedado la columna. Ahí dejémosla, que no sirve para nada ahorita aquí. Al menos aquí no sirve, pero en Art de PC, ahí sí recójala, porque ese sí sirve para hacer voces. Vamos a ver, ya va la mitacita. Bueno, tocará esperar hasta que se tame. Vamos a ver, no tenemos nada de peligro. Uy, ahí hay un Bambi. Un Rodolfo, pero nivel 20. Creo que me lo mato con un solo flechazo. Voy a ver si... me lo mato con un solo flechazo de aquí. Vamos a ver, mi habilidad con esta ballesta.
Muerte. No, se fue, se fue, se fue, se fue. Allá va. Cayó, cayó, cayó. Sí, el primero tiro lo fallé, eso sí, lo fallé. Vamos a ver si me quiebro este rango, aunque vaya lejos. Nada, nada, no, 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 no. Ya dejémoslo, no, dejémoslo en paz nomás. Que este aquí ya no más está. ¿Tú qué nivel eres? ¿150? No, no me da igualmente. Fueras más alto todavía. Bueno, vamos a ver que ya no más está, ya no más está, ya no más está. Por fin vamos a tener dos criaturas tameadas el día de hoy, por fin. Tú estás buscando la muerte, diga. Tú estás buscando la muerte, diga. Sáquesela de aquí, verás que. Vale, el cráneo, el cráneo, el cráneo, el cráneo. ¡Uy! ¡Está un besito! ¡Está un besito! ¡Lo maté! Parecía que iba vivo todavía. Ah, con 12 también, sí. Con 2 a la final se también. Bueno, tocará esperar otro ratito más, así que bueno, ya nos veremos cuando ya esté a puntito de tamearse y poder llevárnoslo hacia casita. ¿Por qué? Porque creo que ya no nos alcanza para buscar un ¿cómo se llama? Un anquilo, pues ya será para el siguiente video. Y a ver si por fin ya podemos ir a un poquito a hacer allá, hacia allá arriba, que no se ve nada, no se ve ni paloma. Bueno, a ver si ya por fin podemos entrar un poquito a lo que es a la cuestión del metal. Pero bueno, vamos a ver. Espera. Una hora después. Y bueno, pues ya está casi a puntito de tamearse, pero espérense que, viene, que parece que vienen con unas hormiguitas por ahí. Me están atacando al. Ah, me tocaste un huevo, no me toquen algún. Me tocaste un huevo. Listo, 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 listo ya. Queratina gratis, o quitina. No me dejaron ni ver cómo se tameaba mi cholito este aquí. El bicho bola, como que le dicen todos. Vamos a ponerle detención, pasivo. No, detención. Pasivo, 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 detención. Este es que me estaba equivocando, carajo. A ver, espera, déjame coger el Argentavis y trancarle. A ver, vente, 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 vente. Sí, que ustedes no aguantan ni un solo patazo y se hacen los machitos. Bueno, vamos a ponerle un nombre a este Doedicurus. Vamos a ponerle un nombre que me salga ahí bien chévere. Vamos a ponerle bolita. Bilita. Bolita, sí, bolita. Ahí sí. Ah, no, es bolito, pues. Ahí con un cero o un nabo grande. Bolito. Ahí sí, porque es macho. Es macho. Bueno, no, yo más a bolito con me tocaste un huevo. Nos vamos porque también lo puede agarrar para que sepan. Y nos vamos hacia la base. Bueno, ya este día se acabó. No podemos alcanzar, no podemos tamear más dinosaurios porque ya este día, como quiera, se acabó el día número 17. Y bueno, para el día 18, a ver si por fin podemos encontrar un anquilo de buen nivel. Un Rex, otro Rex, carajo. Nivel 20, una cagada. Bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete. Y activa la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.